somos tu voz. Vamos a conversar a continuación con la querida doctora Patricia Valenzuela. Ella es internista, es infectólogo y es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctora Patricia, un gusto como siempre conversar con usted y recibirla. ¿Cómo está? Hola, gracias por la invitación. Un saludo al equipo de ustedes y a los que nos escuchan en este momento. Gracias. La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud hacía énfasis en el aumento de la circulación de virus y una baja cobertura de la vacunación, haciendo alusión específica al COVID. Hablaba de nuevas variantes, de aumento de casos en el mundo entero. ¿Cuál es el panorama hoy por hoy, doctora? ¿Cuáles son esas subvariantes que se han podido identificar? Yo recuerdo que incluso, porque veía la declaración que ofrecía el presidente el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, y hablaba de una subvariante, la pirola, que decía pudiese ser de las últimas cepas más fuertes que han sido identificadas porque atacaba directamente a los pulmones. Pero ¿cuál es la situación hoy por hoy? Porque la gente pareciera que piensa que el COVID desapareció, pero el COVID nunca ha dejado de circular. Sí, efectivamente, SARS-CoV-2, que es el virus que produce la COVID-19, sigue circulando, no solamente en el mundo, en el país también. Y efectivamente ahí desde inicios de agosto, pues ya la Organización Mundial de la Salud ha hecho declaraciones, no solamente en la vocería del doctor Tedros, también de una de sus epidemiólogas importantes en todo lo que es ha sido la COVID-19, que es la doctora María Banker-Krover. Al respecto del incremento en el número de pruebas positivas para la COVID-19. Se estima que pues puede llegar hasta un 10% de positividad, pero bueno, ya se incrementó hasta un 20% de positividad, y eso pues ya llama la atención y genera pues las alertas epidemiológicas, porque no se espera que se dé un aumento en la circulación de los virus respiratorios en temporada de verano, sobre todo para el hemisferio norte. No es lo que se espera. Sin embargo, bueno, SARS-CoV-2 nos está enseñando que indiscriminadamente de la estación en la que estemos, pues va a circular y se puede dar este incremento. También es cierto que se han identificado algunas variantes como o subvariantes, pues sublinajes realmente de SARS-CoV-2, que es KP3, KP.3.1.1, KP2, KP1, son todos sublinajes de Omicron, ciertamente, pero bueno, sabemos que cada vez que se identifica una nueva subvariante o un nuevo sublinaje, tiene ciertas características, y en particular KP3 tiene pues mutaciones que le permiten pues tener mayor transmisibilidad. También le favorece que tenga ese escape inmunológico, es decir, que pueda no ser suficiente la vacunación con las vacunas actuales. Y por supuesto, eso siempre pues es lo que más llama, es lo que se enfocan cuando comienzan a aparecer este número, aumenta el aumento del número de casos. También es cierto que la transmisión sigue siendo igual, y eso es importante destacarlo. Se ha mantenido igual, es a través de las gotitas de saliva o a través de las microgoticas que conforman los aerosoles, y las medidas y la prevención de la transmisión también sigue siendo la misma, es decir, usando las mismas estrategias de autocuidado, usando mascarillas, lavado de manos, y bueno, eso es importante destacar. Y en Venezuela, doctora, ¿cuál es el panorama? Sabemos que hace mucho tiempo, muchos años, no se publica un boletín epidemiológico, no hay información oficial de primera mano. ¿Pero cuál es el panorama en Venezuela? Bueno, la verdad es que ciertamente desde 2015 aproximadamente no se publica el boletín epidemiológico, que siempre hemos dicho que pues es un instrumento valioso para orientar estrategias y políticas de salud pública.
tampoco se está haciendo monitoreo en el país de COVID-19, pero bueno, también es cierto que en el mundo, desde mayo del año pasado, es decir, desde el 2023, se dejó de hacer ese tracking que se hacía, por ejemplo, a través de la Universidad de Johns Hopkins, de los casos de COVID-19. Se hace la vigilancia en la actualidad y, por ejemplo, Estados Unidos es pionero en ese sentido en las aguas residuales, y eso puede permitir hacer una estimación de la circulación de SARS-CoV-2 y bueno, efectivamente, pues en Estados Unidos se ha dado un incremento importante de la detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales, y eso pues es reflejo o es espejo de ese incremento en el número de casos sospechosos y confirmados de COVID-19. En Venezuela lo que es importante hacer, y es el llamado que hacemos desde la Sociedad Venezolana de Infectología, es que hay que hacer diagnóstico. Y la manera de saber qué virus respiratorio está provocando la enfermedad aguda tipo influenza, que es una de las definiciones que establece la Organización Panamericana de la Salud para que todos hablemos el mismo idioma, es el hisopado nasofaríngeo, para realizar PCR en tiempo real, es decir, reacción de cadena de polimerasa en tiempo real, y así saber si es SARS-CoV-2, influenza A, influenza B o virus inicial respiratorio. Porque realmente con las manifestaciones clínicas no es suficiente. Quizás, bueno, si tiene los síntomas de gripe y te habla o te manifiestan las alteraciones del gusto y del olfato, ciertamente uno se empieza a pensar que, bueno, puede ser seguramente COVID-19, pero lo indicado es hacer la prueba diagnóstica. Las manifestaciones clínicas no son suficientes, y la manera de saber dónde estamos parados es haciendo diagnóstico. Escuchan a la doctora Patricia Valenzuela, médico infectólogo, ella es internista, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Si hablamos de sintomatología, doctora, algo ha cambiado. Hace poco yo hablaba con una persona, se sintió muy, muy mal, el diagnóstico fue COVID-19, y también me decía, bueno, obviamente me indicaron un tratamiento y no queda más que seguirlo y esperar que los síntomas mejoren, pero me siento muy, muy mal. En la sintomatología, algo ha cambiado del COVID-19, y además, ¿cuán importante es no automedicarse, doctora? Porque quizás alguien pudiese decir, bueno, esto es COVID, ya lo hemos vivido antes, en oportunidades anteriores me indicaron esto, 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 o el vecino me dijo, la prima me dijo, mi abuelita me dijo. ¿Cuán importante es no automedicarse? Bueno, eso es trascendental, la no automedicación. Vivimos con en los tiempos, en los años más de la COVID-19, 20, 21 y gran parte de 2022, el uso de irracional de antibióticos ante el diagnóstico de COVID-19. Recordemos que la COVID-19 la produce un virus que es SARS-CoV-2, y los antibióticos no son activos contra los virus. Existen antivirales específicos, pero que tienen indicación su indicación para el tratamiento en casos particulares. Y pues la verdad es que los síntomas no han cambiado. Y esa es otra, cuando se identifica una nueva variante o un nuevo sublinaje, estos son aspectos importantes. Si cambia el mecanismo de transmisión, si cambian las estrategias de prevención y si cambia la sintomatología. La sintomatología se mantiene más o menos igual. Es un abanico, recordemos que es un abanico grande, porque coronavirus, la familia de los coronavirus, tiene la capacidad de producir síntomas respiratorios, ciertamente, pero también puede producir síntomas gastrointestinales. Puede producir evacuaciones diarreicas, disconfort abdominal, náuseas, vómitos. Pero casi siempre van acompañados de fiebre, que recordemos puede ser alta o no, o puede tener fiebre que no es continua, sino un solo día, congestión nasal, dolor de garganta, tos, estornudos, debilidad. Lo que sí comentan, y a lo mejor es anecdótico, en los casos más recientes, es que hay mucha debilidad.
mucha debilidad, es decir, falta, hay inapetencia, no comen, pero además no tienen esa fuerza para por lo menos levantarse de la cama y hacer sus actividades dentro del hogar, porque bueno, el reposo y el aislamiento siempre es importante, pero en líneas generales pues son los mismos síntomas y los signos de alarma. El COVID-19 siempre es la dificultad respiratoria, esa tos excesiva persistente que pues interrumpe el hablar, que dificulta la comunicación y el traslado de las personas, y por supuesto, bueno, cuando la fiebre se hace persistentemente alta y continua, de difícil manejo, también se recomienda pues acudir a una emergencia para ser evaluado como corresponde y realizar los exámenes que correspondan también para aclararlas. Ya para concluir, doctora Patricia, y aprovecho para sumar un tema más aquí. Yo le comentaba que con una semana de diferencia, dos personas que conozco tuvieron que ser hospitalizadas porque, bueno, cayeron víctimas de lo que ahora se denomina dengue grave. ¿Cuál es la situación en Venezuela, sus recomendaciones y consideraciones? Bueno, no tenemos cifras oficiales de los casos de dengue. Las últimas cifras oficiales que tenemos están en la página de la Organización Panamericana de la Salud y corresponden a la semana epidemiológica 21 de 2023, que eso es más o menos mayo, y ya para ese momento habían más de 4.800 casos diagnosticados, bueno, casos declarados, mejor dicho, de dengue. Y por supuesto, esto ha ido incrementándose no solamente en Venezuela, en la región. Es decir, América Latina y el Caribe tienen un incremento importante del número de casos. Y esto además en Venezuela, de forma histórica, el número de casos de dengue aumenta hacia el segundo trimestre del año. ¿Por qué? Porque bueno, empieza la temporada de lluvias, y la temporada de lluvias favorece el aumento de la población del vector. Y el vector quien transmite el virus del dengue es el Aedes aegypti, que es el mosquito patas blancas. Entonces, pues tenemos, bueno, hay un incremento de casos. De hecho, en la región ya para junio más o menos se había llegado a 10 millones de casos declarados en América Latina, y bueno, donde más se concentraban los casos era en Brasil, después seguía Colombia, después seguía Perú. Por supuesto, Venezuela no está aislada, pero como te digo, no tenemos datos oficiales, sabemos de manera anecdótica que hay un incremento del número de casos de casos sospechosos de dengue. Tenemos el dengue sin signos de alarma, el dengue con signos de alarma y el dengue grave. Tanto con signos de alarma como grave necesita o amerita, tiene indicación de hospitalización. Y yo pienso que lo más importante ahorita es que, señores, está lloviendo, hay que evitar pues tener acúmulos de agua, es decir, el Aedes aegypti, hay que buscar alcanzar un control vectorial, es decir, disminuir el número de mosquitos que hay, y el agua que circula pues no permite que se formen los criaderos de Aedes aegypti. Si nos vemos, porque el venezolano se ha visto obligado a almacenar agua, pues esa disculpen, esa agua debe estar, bueno, ya sabemos, hervida, filtrada, pues almacenada en envases plásticos, color claro, boca ancha y tapa. Y si usted hizo todo lo que corresponde para almacenar el agua como es, hoy martes, mañana miércoles, tiene que moverla para que evitemos la formación de criaderos. Las superficies de los baños, de la cocina, deben estar secas, porque en la mínima cantidad de agua acumulada se forma un criadero de Aedes aegypti. Las bromelias y los helechos, que son una pasión no solamente de los caraqueños, sino de los venezolanos en líneas generales, después de que llueve, si están al aire libre, después de que usted las riega, sacúdalas para que no se acumulen esos pocitos, esos cuenquitos de agua, porque ahí se van a formar criaderos de Aedes aegypti. La tapa del inodoro debe estar abajo, ¿verdad? Porque si el agua no está en movimiento, facilita el desarrollo de criaderos de Aedes aegypti.
el uso de mosquiteros en niños menores de 2 años, en sus cunas, en sus corrales, en el área donde estén jugando es importante, porque el dengue son población de riesgo, los niños menores de 2 años para dengue con signos de alarma y grave. También se puede usar mosquitero en las camas de las personas mayores, mayores de 65 años o con alguna afección, para evitar que sean picadas por el mosquito. El uso de repelentes no se usa directamente en la piel, se usa en la ropa. Verifiquen si se puede usar en todo el grupo familiar. Es buenísimo, pero para los niños menores de 2 años hay que buscar un repelente que tenga esa indicación, porque no se pueden usar todos, ¿ok? Y las ropas claras, en manga larga, de algodón, de colores claros, igualmente los pantalones, y colores claros porque evitamos que el mosquito se mimetice con los colores oscuros. Eso, pues, son como recomendaciones que hacemos para como estrategias de autocuidado en el grupo familiar y las comunidades, igual que está el saneamiento ambiental, no lanzar los desechos a las quebradas, los contenedores de basura no pueden estar desbordados, sino hay que con frecuencia desocuparlos y deben estar tapados, porque los desechos también acumulan agua y pues favorecen el desarrollo de los criaderos. Y bueno, las autoridades sanitarias pues tienen sobre todo lo que es la fumigación para eliminar las formas adultas del Aedes aegypti y cortar la transmisión en cuando se hacen los reportes de los casos y su geolocalización. Y bueno, todo lo que es la identificación de los criaderos y la batización de aguas también pues son estrategias de las autoridades sanitarias locales. Doctora, las coordenadas quizás de la Sociedad Venezolana de Infectología para la gente que quiera información o que tenga dudas. Sí, fíjate, nosotros estamos @SVInfectología en Instagram, en Twitter, y además la Sociedad Venezolana de Infectología tiene un canal de YouTube donde están diferentes clases y conferencias sobre temas como, por ejemplo, dengue, COVID-19, hepatitis, que seguro pues pueden ayudar y a multiplicar un mensaje científico con basamento científico. Estamos a la orden y bueno, respondemos por DM y respondemos también vía correo. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Un gran abrazo y feliz día. Gracias a ustedes. Gracias. Era la doctora Patricia Valenzuela, médico infectólogo internista, es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.